Hello everyone, Arun Van Gopal of WNYC here. It's my pleasure to introduce the Center for Traditional Music and Dances series, Beat of the Boroughs, NYC Online. This online series features over 50 of New York's leading traditional instrumentalists, dancers, singers, poets, and more. From Mongolia to Haiti, Colombia to the Gambia, among many others, they remind us how the strength of our country lies in its embrace of diversity and immigration. We want to celebrate these remarkable members of the New York community in these challenging times. So please enjoy these 50 programs, share them with your friends, and spread the word. Enjoy the show. Se llama Cascada. Bueno, señor Andrés, muchísimas gracias por venir hasta mi casa, su casa, para esta entrevista. Y quisiera decirle por esta oportunidad, muchísimas gracias, para explicarle algo de mi persona, de mi carrera musical y de mi trabajo como artesano. Bueno, yo nací en el Paraguay. Y estudié arpa. Con 8 años de edad yo estuve comenzando con mis primeros profesores. Y a los 16 años yo emigré al Brasil para estudiar en el Brasil música. Y entonces cuando yo concreté mi curso de música, pasé a Río de Janeiro a trabajar en una compañía de hoteles multinacional que se llama Intercontinental Hotel. Quedé trabajando varios años allá. En cuanto a eso, yo grabé 3 long plays en aquel tiempo, ¿verdad? Uno es de música guarania paraguaya, otra música navideña, y otra música también la era de oro de la guarania. Y entonces tenía el señor Tony Francetti, que era el manager de Food and Beverage,
En aquel tiempo, él me invitó para que venga a los Estados Unidos, a San Diego. Entonces, mi primer contrato aquí en los Estados Unidos fue en la ciudad de San Diego, California, en 1981. Y luego tuve la oportunidad de viajar a Francia, a Inglaterra y a Alemania, a trabajar 2 años en cada país. Y regresé otra vez a San Diego y ahí terminó mi contrato en 1989, cuando tuve un nuevo contrato con el Caesar Palace de Las Vegas, donde fui a actuar con un señor muy famoso en el Paraguay, que es el señor Adrián Barreto, un gran cantante paraguayo. Luego de ahí fui invitado para integrar la orquesta de Giovanni Maravi, un gran pianista italiano, que formó una orquesta y salimos varias partes de los Estados Unidos a hacer conciertos en los teatros. Terminó también ese contrato y surgió una oportunidad para venir a Washington, D.C. Y pasé a vivir en Washington, D.C. como 7 años. Y luego surgió la oportunidad de venir acá, en Nueva York. Acá ya estoy casi 15 años, estoy viviendo aquí. Me he presentado cuando estuve en la capital, en Washington, D.C. Estuve actuando en el Kennedy Center, 2 oportunidades. Y acá también tuve la oportunidad de actuar en el Lincoln Center y en otros lugares muy buenos aquí en Nueva York, en el Intercontinental otra vez. Y en el intervalo de esas actuaciones, yo sigo construyendo mi arpa, con quien yo comencé también a construir arpas en Las Vegas. Entonces, yo sigo construyendo mi arpa, que tengo aquí un tallercito muy pequeño, pero es donde yo completo mis arpas, construyo mis arpas. Sí, señores, aquí yo tengo mi lugarcito, mi carpintería. Esto es realmente un espacio muy reducido, pero aquí yo he conseguido fabricar el arpa. Aquí la tengo uno ya semi terminado, que está ya para pasarle la lija y después el brillo, el lustre, ¿verdad? Esto es totalmente de pino, o sea, spruce de primera calidad, el inlay. Aquí vienen los costados, los 2 costados de totalmente de cedro. Esta parte también de cedro. Le voy a incorporar un micrófono, aquí un pickup sobre la escala, y acá está la cabeza con la escala totalmente de hueso. Y esto viene así. Si voy a hacer una pequeña demostración. Aquí. Esto va a venir a parar así. Esto se queda así después. Aquí le voy a poner las clavijas. Aquí necesita otra base para que se le pongan las llaves. Ya enseguida le voy a explicar qué son las llaves que nosotros le llamamos para que se pueda hacer los medio tonos, porque esto es un instrumento que es totalmente diatónico. Okay. Esta es la tapa, o sea, la parte que va para arriba, que es el pino o el spruce. Esto va encajado aquí. Tiene un refuerzo para ahí, entonces eso se prensa aquí. Mira cómo queda, así va quedando. Sí, esto todavía necesita
entrar en la prensa para pues, quedar sólido ahí. Ahí está. Aquí está con todos los refuerzos. Mira los refuerzos que lleva para por dentro. Estas son las costillas. Y este también lleva el refuerzo por dentro. Ahí está. Este es el arpa que yo hice. Yo terminé hace unos meses. Y quisiera dedicarle esta música que voy a interpretar ahora a mi ex maestro, o sea, a mi gran maestro Santiago Cortesi, con una música que él mismo compuso. Y esa música se llama Cajita de Arpa. Entonces, dedico a mi gran maestro Santiago Cortesi. Es una ciudad, una colonia de alemanes. Fulgencio Yegros está en el departamento de Caazapá. Yo nací ahí y mis primeras clases de arpa fue ahí con el maestro Ignacio Zárate, después con el maestro Santiago Cortesi. Y así vine progresando con el arpa. Bueno, le digo que cuando yo, muy joven todavía, cuando mi padre me mandó a hacer las primeras arpas, yo me iba siempre a la casa del artesano que construía mis arpas. Yo me fui y quedaba observando cómo se construía. Yo era pequeño, 9 años, 10 años. Entonces yo quedé observando. No me atreví a hacer en aquel tiempo porque era muy joven.
Pero después vine a Las Vegas y me entusiasmé. Pensé que yo conocía cómo se construía el arpa. Entonces comencé a construir. Eso fue ya 25, 30 años atrás. Y sigo construyendo mis arpas. Cada vez voy mejorando, voy tratando de actualizar con todos los accesorios necesarios. Y para eso nosotros, los arpistas, tenemos una influencia muy, muy grande y poderosa del maestro Mariano González, quien transformó el arpa paraguaya, que es un instrumento totalmente diatónico, transformó en un instrumento cromático por medio de los accesorios que le instaló en la parte superior del arpa, en la cabeza. Entonces eso hubo una gran modificación. También yo lo adapto eso ahí con mis arpas. Le incorporo micrófonos, pickups, y funciona muy bien. Traemos un sonido grandioso. Yo tuve un profesor, profesor particular, sí, que se llama Ignacio Zárate. Todavía vive el señor. Un gran arpista, Ignacio Zárate, y luego el gran maestro Santiago Cortesi. El maestro Ignacio Zárate, mi primer maestro, es un gran arpista que él, en aquel tiempo, él integraba varios conjuntos de ahí de nuestro pueblo. Y el maestro Santiago Cortesi, que en aquel tiempo ya vivía en Buenos Aires, y él venía cada año de vacaciones, y que como era vecino nuestro, yo siempre me iba a la casa de él para enseñarme el arpa. Entonces yo seguí estudiando arpa. El maestro Santiago Cortesi es muy famoso en Paraguay. Es un gran compositor. Compuso varios temas muy lindos del folclore paraguayo. La música paraguaya es una combinación de música, de influencia alemana y de Polonia, polonesa. El ritmo de polka es el ritmo 6x8. La polka nosotros tenemos como folclor del Paraguay, pero con bastante influencia, como le dije, de Alemania y Polonia. Después vino la guarania. La guarania es una influencia de la polka. La guarania es un ritmo más lento, muy romántico, muy melodioso, la guarania, que tiene aire clásico.
Bueno, realmente yo no puedo decirle que hago tantas arpas, pero muchas veces me lo piden para que yo haga arpa, para que construya un arpa. Como el arpa que tengo ahí, la arpa blanca, que me han pedido un conjunto famoso en Paraguay, me ha pedido para que le construya el arpa. Y yo le hago, y le diría que como 3 o 4 por año. Yo no tengo una producción. Usted ha visto mi lugar chiquito, pequeñito aquí. Yo lo hago sin mucho apuro. tranquilo, trato de poner lo más, el esmero máximo para que me salga bien. Realmente no le diría, como no es una producción, le diría que a mí me lleva, digamos, 2 meses para hacer todo un arpa, para completar con todo lo lustre y todo. ¿Por qué? Porque cuando se le aplica el pegamento a la madera, hay que darle un tiempo, ¿verdad? Hay que darle 2 días, 3 días para que se junte bien, para que se endurezca bien. Y luego pasar a la otra etapa. Bastante paciencia, sí. Sí, porque todas las cosas tienen que ser exactas para que salga bien, ¿verdad? Porque ahí influye mucho la exactitud, las medidas. Es un trabajo que, digamos, necesita mucha aplicación de geometría. Y aquí hay más pedido de gente de aquí, de América, que de los paraguayos. Los paraguayos poquísimo piden arpa. Ellos, generalmente ellos ya tienen su arpa, pero sí los americanos, los irlandeses, ¿sí? Yo he tenido varios alumnos americanos y ellos siempre me piden para que le construya el arpa. Los americanos para música americana y música paraguaya también. Okay. Sí, hay muchos que tocan música paraguaya. Hay gente que artistas que tocan música celta. Y hay mucha música country en el medio también. Sí, se puede tocar todo eso con el arpa. Hay muchísimos arpistas y son bastante adelantados, muy, muy estudiosos son y muy avanzados musicalmente. Ahora son todos lectores, todos leen muy bien música y están progresando muchísimo en cuestión de técnica. Todo muy bien, estaban los paraguayos tocando arpa. Le digo que es el instrumento principal del Paraguay, es el arpa. Con quien se conduce casi todos los conjuntos usan arpa. Es realmente un instrumento que identifica al Paraguay. Es como una insignia de Paraguay, es el arpa. Este es el nuevo mecanismo que se está aplicando, se está instalando por el arpa paraguaya. Este fue una adaptación del maestro Mariano González. Entonces estas palanquitas están hechas en Italia, que se usa para salvi harp. Estos se llaman levers o palanquitas, ¿verdad? Entonces esto hace el efecto del medio tono. ¿Viste? ¿Cómo es? Entonces esto tiene un desempeño maravilloso, porque se puede cambiar de tono, se puede hacer los medio tonos, ahí tocando al mismo tiempo. Entonces,
puede hacer cromática, ¿verdad? Muy importante, muy útil esta adaptación. Ya veo que estos son los levers. Para eso justamente se le pone este. Este es una base para sentarse los levers. ¿Verdad? Los pickups aquí son unos pickups que se han fabricado por Fisherman. Y estos están abajo de los huesos de la escala. Entonces tenemos una división aquí, que esto es para los bajos y esto es para los medios y agudos. Cuerda por cuerda. Esto agarra cuerda por cuerda, así como una guitarra. Mira, es más o menos bien similar al piano. La mano izquierda viene, mira, para un arpegio de mano izquierda, viene. Este es el movimiento. Puede ser. Y eso depende de la música, del ritmo que usted va a tocar. Ahí le hace la combinación del tiempo, ¿verdad? Y este, la mano derecha, sí es para hacer los arpegios, para hacer la melodía. Que... un arpegio. Está afinado en Fa mayor. Fa mayor, Fa es el rojo, todos los rojos son Fa y todos los Si o Do son azules. Aquí está. Le digo que yo vine para tocar en un restaurante aquí, exactamente aquí en Jacksonville. Y me quedé trabajando 3 años. En un restaurante muy lindo que es la pequeña Colombia que está aquí lo más cerquita, y por ahí siempre surgen los contratos para muchas bodas y fiestas privadas, cumpleaños, también contrato en los hoteles cuando vienen personalidades de Paraguay. Yo estuve tocando en sus cenas, en sus reuniones. También he tenido la oportunidad de trabajar en la ONU muchísimas veces. En la ONU, ¿sí? Entonces ahí voy llevando en práctica la música, ¿verdad? La comunidad paraguaya es bastante grande. Aquí habemos tal vez como 40.000 paraguayos, aquí en Nueva York. Sí, la concentración de la colonia paraguaya está en Flushing y en White Plains. Ahora no creo que en este momento no hay ningún centro que esté funcionando, pero hay el centro paraguayo. Siempre hubo el centro paraguayo, hay escuela paraguaya, donde yo también siempre fui invitado para tocar, para enseñar música, pero de un año para acá, sabe, con esta situación de la pandemia, todo cerrado, entonces ahora sí que está muy, muy limitado las cosas. Sí. Pero... Por eso justamente estamos nosotros con la máscara, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a dar ejemplo que esto es un de uso esencial ahora. Esto es lo que a nosotros nos puede resguardar de un contagio, ¿verdad? Y yo, sinceramente, yo estoy agradecido por todas las informaciones que tenemos para
para tratar de librarlo de ese, ese mal, ¿verdad? Por supuesto, es un impacto grande porque este, nosotros, yo voy a decir nosotros, son los músicos, este, se nos ha cerrado todos los trabajos. Porque, primeramente, por la aglomeración que no está permitido, entonces no vamos a desobedecer, ¿verdad? Y tampoco nos llaman, porque yo siempre trabajé con self-employed, freelance, ¿verdad? Usted que es músico también, usted sabe lo que estoy hablando. Yo self-employed, entonces ellos me llaman para esta fiesta, para esta, ya no llaman ahora porque poquísima gente hace reuniones en su casa por la misma situación de la pandemia, ¿verdad? Entonces, da mucha pena, pero ¿qué se va a hacer? Vamos a tratar de llevar y seguir las reglas que nos preparan las autoridades, ¿verdad? Sí. Esperemos que esto, pues, se ponga diferente otra vez, así como antes, ¿verdad? Mm. Porque las diversiones, yo creo que hace parte del ser humano. Y la música hace parte del ser humano.